Bueno, pues estábamos escuchando que veíamos sobreimpresionado un rótulo, pero es www.vanesamuela.es. Estábamos escuchando a Vanessa Muela y nos acompaña como cada martes Mario Martínez. Muy buenas noches, ¿qué tal, Mario? Buenas noches. Bueno, ¿qué nos cuentas de Vanessa? Que estábamos escuchándola. Bueno, pues a Vanessa Muela, vanessamuela.es, en este caso el ordenador nos jugó una mala pasada, Sí. pues es uno de los máximos exponentes del folclore en España, podemos decir, ¿no? Ha sabido exportar este folclore de Castilla y León y lo que hemos escuchado es un brincado de Noé de Aliste tocado con conchas. Hoy queremos dedicar nuestro programa a lo que es la percusión Sí. y en este caso, pues bueno, es uno de los mejores ejemplos que tenemos. En este caso tocado con conchas y además por una instrumentista que ha sabido exportar muy bien nuestro folclore y llevarlo a lo más alto. Bueno, pues desde esa página, www.vanesamuela.es, extraíamos ese pequeño extracto que nos da ese ejemplo de lo importante que es la percusión y que solo con la voz y con unas conchas pues podemos escuchar algo tan brillante como esto, ¿no? Hoy tenemos por encima de la mesa repartidos unos cuantos instrumentos dedicados a la percusión, pero no sé por cuál vamos a empezar, Mario. Pues bueno, son muchos los que podemos contar, porque, por ejemplo, Vanessa es especialista en dar clases de instrumentos de cocina, ¿no? Lo que son los instrumentos, pues las cazuelas, las sartenes, así que podemos decir que casi cualquier instrumento que podamos golpear, casi cualquier elemento, es un instrumento de percusión. Hoy hemos hecho un resumen muy breve, lógicamente, y vamos a empezar por la pandereta. Tenemos aquí un ejemplo, ¿no?, de la pandereta. Sí. Como podemos ver, bueno, pues estos días atrás hemos visto instrumentos más grandes, como puede ser el tamboril, el redoblante, y bueno, la pandereta es un instrumento de similar al tambor, en este caso con un parche solo, acompañado de unas sonajas que todos conocemos, muchas veces lo asociamos a la imagen de la Navidad, ¿no? Sí, es Siempre verdad. el típico primo con la pandereta de plástico, Sí. pero bueno, en Zamora tenemos ejemplos muy importantes de pandereta, sobre todo lo que podemos pensar de estos instrumentos es que con una sola pandereta y una voz se podía preparar un baile que durara incluso horas. Qué bien, eso suena muy bien, ¿eh? Lo que pasa que la dificultad radica, vamos a escuchar en breve la importancia de la pandereta y pandereta como protagonista, pero lo difícil es saber tocarlo. Dices tú, sí, pues yo tengo esto aquí, sabemos que hacemos así y suena algo, sabemos que hacemos así y suena, pero lo difícil es tocarlo bien. ¿Cómo se toca? ¿Cómo se empieza a tocar esto, Mario? La Bueno, pues pandereta. para la gente que esté interesada, precisamente la semana pasada comentábamos, han empezado las matrículas de la Escuela de Folclore en la que también hay pandereta. Entonces, bueno, las técnicas son muchas, cada persona a la que se le cogió la pandereta pues tenía su propio toque, ¿no? Pero normalmente si somos diestros la sujetaremos con la mano izquierda y con la mano derecha combinando una serie de movimientos pues vamos a conseguir ese sonido, un sonido que a continuación vamos a A escuchar. escuchar, venga, pues vamos a escuchar la pandereta como protagonista en esta canción. Bueno, pues ahí lo teníamos, ¿eh? Sencillo, corto, pero conciso. Muy breve, sí, era un ejemplo y por supuesto en internet, siempre que visiten cualquier página van a poder conocer la pandereta un poquito más. Y bueno, no lo hemos traído porque si no se nos llevaba a la mesa y no entrábamos en la cámara, ¿no? El tamboril ya tuvimos suerte de poderlo conocer, ¿no? Con lo que es la flauta y el tamboril hace unas semanas. Y esta vez lo que hemos querido es poder mostrarlo de una forma separada como un instrumento, por ejemplo, que acompaña a la flauta o que también puede acompañar, por ejemplo, a la gaita. Y vamos a escucharlo. Y vamos a escucharlo. Vamos a ver. Bueno, el tamboril lo escuchábamos, ¿eh? Pero no lo veíamos. No, hemos visto, nos ha servido de introducción al siguiente instrumento, un instrumento que, bueno, también es muy extendido, quizá menos conocido. La imagen que veíamos era de lo que un instrumento que llamamos tejoletas. Las tejoletas son dos Tejoletas. laminillas, dos láminas de madera, pueden ser también de hueso, que se entrelazan entre los dos dedos y mediante esa agitación de la mano, pues se consigue un sonido bastante peculiar, parecido a las castañuelas que luego veremos, las tejoletas. Tejoletas. Vamos a escucharlas. Eso es. Venga, vamos. Pues así suenan las tejoletas. Decía Mario que es un sonido peculiar y cierto es. ¿Es difícil tocarlas? Sí, la verdad es que yo nunca lo he conseguido y conozco poca gente que las toque y además las toque bien. Y la verdad es que dan mucha libertad para poder, como hemos escuchado, hacer incluso repiques con este instrumento. ¿Tienen algún tipo de agarre, como es el caso de No, las en este castañuelas? caso son planas, con una pequeña forma, como podíamos ver en la imagen, y simplemente con la buena ejecución, ¿no?, de la articulación dentro de los dedos es como se consigue el sonido
de las tejoletas. Qué bien suena eso de buena ejecución entre las articulaciones de los dedos, pero qué mal suena cuando uno les dice, madre mía, si tengo que moverme así y que suene algo bien, a ritmo, y donde tiene que sonar, eso es muy complicado, ¿eh? Mucha práctica hay que dar. La verdad es que yo creo que asusta más, ¿no?, de lo que ¿sí? es. Alguien las coge y parece que no suenan, pero bueno, con un poco de paciencia y, por supuesto, si alguien te guía en clase o similar, pues la verdad es que poco a poco se va consiguiendo esa ejecución cada vez más cómoda y, sobre todo, más satisfactoria para el que la hace. Eso, bueno, sobre todo paciencia, ¿eh? No nos desesperemos el primer día porque si no, no las tocamos nunca. Las castañuelas que las tenemos por aquí delante y que decíamos que, bueno, que es un instrumento parecido a las tejoletas. Eso, las castañuelas, como podemos ver, y a eso sí que todos las conocemos. Aquí tenemos un modelo quizá más de la zona sur de España. Uh-huh. Pero bueno, como podemos ver, son dos láminas similares a las tejoletas. En este caso, la diferencia que vamos a tener es que tiene una pequeña barriga, ¿no?, una concavidad, y bueno, pues en este caso, mediante una cuerda, las vamos a sujetar, por ejemplo, en la zona del sur, que se llaman pitos, son más finos, más pequeñitos, se ponen en el pulgar y se ejecutan con los dedos. Por ejemplo, en esta zona, pues las metemos el dedo y lo que hacemos es, mediante la agitación de la muñeca, obtenemos la percusión de las castañuelas, y en este caso lo que podemos ver es que tenemos dos pares de castañuelas uh-huh. y usaremos las dos manos. Uh-huh. ¿Se utilizan tanto hombres como mujeres en la tradición, o es más, la sostienen normalmente las mujeres? No, en este caso, al igual que por ejemplo la pandereta, nos la encontramos en Sanabria, por ejemplo, interpretada por mujeres, uh-huh. aunque distintamente la pueden hacer hombres y mujeres. En el caso de las castañuelas, casi siempre acompañan el baile, y suelen ser indistintamente hombres y mujeres las que la suelen tocar. Uh-huh. Mario, a ver, toca algo. Uy, ¿no? Hemos traído, no sé si tocas, pero hemos traído yo por algo. Lo menos sé que no voy a saber. A ver, dame una. Porque decías que una en el sur se con el pulgar, ¿no? Primero, eso es. Y después se hace, bueno, es yo claro. No lo sé hacer, evidentemente, pero le dan diferente sonoridad dependiendo de la velocidad que y del golpe que le des con los dedos. Y en la zona de aquí de Zamora, pues bueno, se mete por un dedo, por dos, y lo que hacemos es, mediante la articulación de la muñeca y el juego de los dedos, pues obtener ese mismo sonido. Uh-huh. Difícil, no difícil hacerlo sonar, sino difícil que llevemos el ritmo bien con castañuelas. Pues hombre, lo primero es cuestión de práctica para que nuestras manos y nuestra cabeza sean capaces de conectarse y de pensar a la vez. Y luego ya es cuestión, pues, también de adaptarse a los ritmos, de tocar con más instrumentos para poco a poco ir adquiriendo esa práctica en el ritmo. Uh-huh. Y las muñecas, bien, ¿no? Hay que tenerlas de gimnasio. Sí. De gimnasio con las castañuelas. Podemos, si no me equivoco, escuchar un ejemplo de las castañuelas ya bien tocadas, mejor de lo que hemos hecho nosotros. Venga, sí, mucho mejor, porque si no, uff. Vamos a escuchar ese ejemplo de las castañuelas. Bueno, la diferencia es notable, ¿eh? Sí, sí, sí. Mario, pero es mal. Las que veíamos en la imagen eran especiales, ¿no? Tenían claro, estaban labradas. Eran más pequeñitas, y probablemente esas castañuelas estas ya estarán hechas probablemente con máquina, sí. Y aquellas que hemos visto en la imagen son castañuelas, por supuesto, hechas a mano. Uh-huh. Bueno, ¿y qué más cosas nos quedan por aquí? Porque vemos que tenemos unas baquetas, no sé si se llaman así. Sí, baquetas o porras. En este caso hemos querido traer un instrumento. Ahora, recientemente, hay un auge, ¿no?, por este instrumento, que se denomina pandero cuadrado. Lo que están sonando son semillas que van uh-huh. dentro. Y en este caso, el pandero cuadrado, sobre todo de la localidad de Peña Parda, pues muchos grupos folk lo han estandarizado, lo han llevado fuera. Y en este caso hemos querido traer este pandero, que es un pandero construido por un artesano de Zamora, Ángel, y bueno, pues hecho a mano, por supuesto. Y la peculiaridad de este que tenemos hoy aquí es que el sonido se nos asemeja a lo que sería el tambor sanabrés. Ajá. Y bueno, pues es un poco distinto a lo que sería el pandero. La gente que lo haya podido escuchar o que lo vea por internet, pues van a tener otro sonido del pandero. En este caso vemos cómo los parches están cosidos uno al otro para darle cierta tensión. Y bueno, pues la verdad es que es un trabajo, una labor muy, muy destacable. Y en este caso este pandero tiene la peculiaridad de tener un sonido totalmente distinto a lo que se espera de un pandero. Pues sí, la verdad, solo con cogerlo y que ya suenen eso, las semillas dentro, ya le he dado una sonoridad completamente diferente, ¿no? Eso es, y en este caso podemos interpretarlo, y las personas que conozcan un poco el tambor sanabrés, pues van a tener un sonido similar, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo. Muy bien, muy bien.
Muy bien. Bueno, esto se nos da mucho mejor, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Bueno, se te da, que a mí nada de nada. Bueno, mucha gente estará pensando en casa, pues yo sí que me quiero apuntar, que estábamos hablando de que se iniciaban las inscripciones en el consorcio de fomento musical, las clases, también teníamos clases de pandereta. ¿Qué es lo imprescindible para intentar, pues eso, adentrarse en el mundo de la percusión, del folclore y no salir escaldado, Mario? Lo primero, decimos, yo puedo. Lo primero siempre son ganas, es decir, uno tiene que ir a clase pensando en que va a necesitar un grado de atención que requiera, bueno, pues que pueda adquirir esos conocimientos. Por supuesto, no, esto no es una educación que requiera 8 horas diarias de estudio en casa, maravillosas vendrían, ¿no? Pero bueno, lo primero es atención, ganas y sobre todo ganas de pasárselo bien, de poderse entretener con el instrumento y también entender que, oye, que en un momento dado puede ser que un ritmo se nos complique o una técnica no salga bien y bueno, puede que haya cosas que nos diviertan y cosas que nos lleven un poquito dolor de cabeza. Sí, y que seguro que hay algunas cosas que se nos den mejor que otras y luego vamos escogiendo, ¿no? Decimos, esto me gusta más, yo voy a tirar por aquí. Que para eso hay mucha gente y para eso, pues eso, se aprende. Sobre todo pensar que estamos aprendiendo y no desesperarse, que somos muy dados a que si no nos salen los primeros días ya lo tiramos todo por la borda. No. Paciencia y sobre todo ganas. Eso es, y además ahora mismo en este 2.0 todo el apoyo de internet siempre, o sea, no es irnos a nuestra casa y no olvidarnos, digámoslo así, de lo que hemos visto en clase, sino siempre podemos ir a internet, ver a otros músicos, ver técnicas, ver incluso partes didácticas en internet y la verdad es que es bastante interesante este 2.0 integrado dentro de lo que son las tradiciones. Pues sí, lo demostramos cada martes. Vemos diferentes músicos, pues eso, que están ya conectados y que podemos acceder a ellos a través de la red. Y también aquí en Zamora tenemos ese tablón folk en Facebook, que podemos estar al tanto de todo lo que pasa con el folclore aquí en la provincia, los grupos, etcétera. Y siempre hacemos un llamamiento, ¿no, Mario? Para que los grupos nos faciliten información. En este caso lo que queremos es que los grupos no duden en escribirnos, tanto los grupos como puede ser la gente de los pueblos. Oye, pues yo hago una fiesta en mi pueblo, tenemos un festival, así que invitamos a toda la gente que de una u otra manera esté relacionada con el folclore a que nos escriban a la dirección de Tablón Folk, están viendo abajo en las pantallas lo que es esta dirección, y que no duden en enviarnos pues esos eventos, esas actuaciones que tengan, y lo que haremos será gustosamente publicarlas en el tablón. Y por supuesto, la información que ellos nos proporcionan siempre será la más veraz. Tenemos varios cauces, como están viendo en pantalla. Uno es el Facebook, que es facebook.com/tablonfolk. Ahí es donde queremos ver de primera mano pues eso, todas las actuaciones y toda la información que podemos sacar de los diferentes grupos, de las diferentes actividades relacionadas con el folclore de esta provincia que tenemos pues en los próximos días, como si fuese una agenda, pero eso, actualizada y con el folclore de Zamora. También en Twitter, @tablonfolk, y después también en la dirección de correo, eltablon@mariofolk.es. Eso es, que no duden en escribirnos y en pedirnos cualquier tipo de información y les responderemos gustosamente. Bueno, Mario, y como siempre nos traes una sorpresita para terminar, porque no sé si nos queda algo en el tintero. ¿Tenemos que anunciar alguna actuación o de momento...? Bueno, si visitan la página van a poder ver lo que hay este fin de semana. Queremos destacar un festival que han organizado en Guarrate el día 22, este sábado, que bueno, pues las personas que se acerquen a lo largo de la tarde van a poder ver a distintos grupos. Y en este caso, bueno, pues también, si no me equivoco, tenemos el Día de la Provincia, este sábado, y por supuesto, el folclore va a estar presente allí. Podremos, pues todas las personas que quieran acompañarnos en ese día, pues podrán disfrutar también del folclore. Bueno, un día bonito, ¿eh? Se prevé en San Martín de Castañeda, con ese precioso pueblo de Sanabria. Bueno, pues ahí vamos a tener folclore este fin de semana, también en Guarrate, como nos acaba de decir Mario. Y para terminar, tenemos sorpresa, como siempre. Eso es, hemos traído un vídeo, en este caso era de unos compañeros de Portugal, hemos traído la percusión, bueno, pues vamos a ver proyectos que llevan a cabo en Portugal. Y en este caso, en el encuentro de Camarzana de Tera, pues vamos a poder disfrutar de cosas como la que vamos a ver hoy aquí, que bueno, pues la verdad es que impresiona bastante. Estamos ya escuchando unos sones, y con este vídeo, que como dice Mario, nos va a impresionar, y para que nos impresione tenemos que escucharlo, pues nosotros nos callamos. Mario, que nos vemos en... Bueno, en 7 días no, porque el martes que viene, estábamos hablando del Día de la Provincia, pues el martes que viene vamos a ver qué es lo que ha pasado en el Día de la Provincia,
Pues con todo lujo de detalles, aquí en una programación especial que vamos a hacer el martes. Así que dentro de 15 días, Mario, nos vemos, ¿vale? Descansito. Eso, muy bien. Bueno, que disfruten de este vídeo. Bueno, seguimos conociendo a...